Boots Hoop. It's your boy, Nando. We back with another video. Me estaba para Dragon 32. Señor, ya ustedes saben que lo quemen. Be sure, like, comment, subscribe. Like, comente, comparte. Estamos aquí, estamos activos with another video, mi verdad. Nada, motherfucking bangum. Wey, ya ustedes saben que lo que no tengo que decir más nada. Yo le dije que me comenten un par de canciones mexicanas. Que estamos aquí. Ya ustedes saben. Abraham Vázquez, Tony Aguirre. 1 plus 1 equals 0. No tengo que decir más nada, señor. Ya ustedes saben que lo que. Camino por 4000, ustedes saben. Siguen comentando más canciones ahí mexicanas. Y yeah, man. ¿Cómo que se? La canción que hizo Peso con Visa Rap. Tough. Pero no tengo que decir más nada, señor. Ya ustedes saben que lo que. Let's all straight to the video. De nuevo, lo voy a decir porque yo no le hablo mentira. Ustedes saben. Yo escucho. Peso Pluma se está creciendo. Ustedes saben, se está creciendo en mí. Ustedes saben. Todos los días yo lo escucho un ching más. Ustedes saben. Como esto. Ustedes saben. Esto artista. Yo voy a tratarlo. Tú sabes, a mí me va a gustar escucharlo, pero ching a ching. Cuando estoy bebiendo mi par de traguitos, cuando estoy. Ustedes saben. Tranquilo, por eso. Entonces vamos a ver qué lo que. Unas morritas deleitarme, hacernos de todo, que la vida es muy corta. Y al cantarme, hacernos de todo, que la vida. Tengo muchas ganas de loquearme, ponerme bien loco. Con unas morritas deleitarme, hacernos. Oh my God. Si ustedes no sabían, lo van a saber hoy. Si yo puedo coger ahora mismo una colombiana o una mexicana. Bro, como el acento, el acento de mujeres de esos dos lugares me encanta. Puerto Rico también es un chin, pero esas mujeres son demasiada loca. Demasiada loca. Ser verdadero en el amor reprobado de la casa estoy vetado. Tengo la buena suerte de valer pura verga, aunque no esté carita, vieran como me sobran las menas. No, mi compa Tony, a la puritita orden, mi compa, por ella sabe, así mero mi compa. Pero ya sabes. Me corrieron a estar en el trabajo por llegar bien pedo. Tengo un compa que está bien pendejo, por algo lo quiero. La vida es muy bonita, pero de Para que andar de amargado, ven, vamos. Eso siempre le digo yo a la gente. Pues yo soy una de esas gente. Ustedes tienen que aprender, ustedes saben. Tienen que aprender de ustedes saben, no es mentira, pero mira, yo siempre le digo a los amigos míos, siempre le digo, esta vida es muy corta. Yo estaba en la escuela hace tres años, ustedes saben, la vida es demasiado corta, demasiada. Yo sé que el tiempo más grande yo me pongo, más rápido mi vida se va. ¿Tú crees que yo voy a estar encojonado? A mí no me gusta estar encojonado por esa razón, porque cuando yo me encojono, ustedes saben. Pero le voy a decir una cosa. Cada vez que tú te encojonas, tú quieres que ese tiempo se vaya rápido. Y eso es lo que yo no quiero. Y eso es lo que yo quiero. Yo sé que ustedes no quieren tampoco. Ustedes no quieren ser. Vamos a llegar ahí como quiera. Pero ustedes no quieren hacer 30, 40, 50. Eso está lejos. Uno va a llegar ahí de nuevo. Uno va a llegar ahí a su etapa. Pero cuando uno tenga 50 años, dije, el pipo, yo tengo 50 años. Yo no quiero eso todavía. Eso es lo que yo. Eso yo no lo quiero. Por eso yo le digo a mi gente. Viven su vida.
si algo te está estresando, si alguien te está jodiendo, vétele de ahí. Si tú tienes un día mal, resuelve, pero no vive tu vida bien. Ustedes saben, no sea de que alguien que te deje la gente como llevarte para abajo, porque eso, esa vaina, ah, no. Yo puedo discutir, en 5 minutos yo me olvido de esa persona, yo me olvido de ese argumento, porque eso no me gusta, esa vaina, como esa energía, Dios tener esa energía no me gusta. Por eso siempre le digo, vive tu vida para coño, para gozar, coño, porque oh, es mentir. Por algo lo quiero, la vida es muy bonita, pero debes vivirla, hay que andar de amargado, ven, vamos a fumar a María. ¡María! Le estoy diciendo, no hay razón. Fumo sin chingo de María, que ustedes van a estar bien. Le estoy diciendo, coño. Saltarme, dijo, dame todo el dinero y empezaba a ondearme. Reconocía su tono, se me hacía conocido. Le dije paniqueado, Arturo, era mi compa el pinche culo. En el amor reprobado. That nigga's lit. Ese está borracho, ese tipo. Hay un día me gustaría ir para un barrio de México. No un barrio de peligroso, no, porque yo no me meto ni loco en esos barrios. Pero un barrio como... Voy a tener un amigo yo en México pronto. Y yo, güey, lleva para tu casa, vamos para allá, dile a tu mamá que cocine un ching, a ver, ustedes saben. Yo compro todo, claro, porque yo no voy a estar... No, tú se sabes. Pero me gustaría una... Me gustaría comida fresca de una casa mexicana en México. Porque ustedes saben que la comida en la hometown, la comida dominicana aquí, la comida dominicana allá en Dominicana, son dos diferentes comidas. E igualmente allá en México, comida aquí mexicana es buena, pero yo sé que allá es deliciosa. Señores, no tengo que decir más nada. Ya ustedes saben que lo que es. Estamos comiendo por 4,000. Si no, dale su botoncito, mía, hablamos ahorita. Peace.